implica el riesgo social. Ustedes nos mandan de acá para allá, pero no adelante a ir a reclamar. Yo sé porque yo estuve 10 veces a la misma. Y sabes lo que te dice, que si de acá no le dan la orden de que de entregarle la leche, ver, y eso, ellos no tienen como enviarme. Si está en el programa, se tiene que entregar la leche. Ustedes no pueden enviar a alguien al barrio para que vaya a certificar que realmente hay gente con bajo peso, en esperar que vengan, que vayan, porque el hambre sigue estando por más que traigan los papeles o no. Hasta que yo termine de hacer todos los trámites y todo. Pública, por eso, o sea, sí o sí eso nos piden. Nosotros no somos idóneos, no somos médicos para certificar eso. Sí o sí el médico lo tiene que hacer. ¿Me entiendes? Hay un cartel que dice el hambre está en nuestras manos, no sé qué quiere decir eso. Algo pasó porque cortaron más de 40 tarjetas. Pero después que pasó eso, a mí me habilitaron un momento. Yo ahora ya. Y encima me bajaron. Era 180, de 180 me quedó. Claro, porque tu niño está mejor. Siempre. Y después me bajaron a 80. No, eso no puede estar. 80 pesos. Por eso no. Por eso, déjame que yo pida un resumen, claro, de tu movimiento. Claro. Y ahí vemos con la tarjeta. Yo te llamo el martes que voy a estar llamando. Calculo que el lunes vamos a recibir la información, el martes te estoy llamando. Claro. ¿Está? Claro. A ver si qué pasó. Claro. ¿Sí? Puntualmente. Saludos, Raquel, soy de Villa Lanús, sector B. No, porque de acá me mandó a Salud Pública y a Municipalidad a reclamar la leche de mi hijo. Pero pará, yo no tengo para el boleto. Si tuviera para el boleto me compro la leche y me quedo en casa nomás. Y aparte vos te vas al pedo, porque de allá ellos seguro que me mandan acá. Te tiran la pelotita uno al otro y yo sé que mi hijo está necesitando y estaba en el medio. Es todo un problema. Vos venís a reclamar y te cierran la puerta. O te dan te dicen una cosa que no es. Que te pida un certificado médico que el chico sigue bajo peso porque seguro él subió de peso, por eso me quitaron la tarjeta y la obra social de él. Y yo vine por el tema del hambre cero para ingresar a mi chico, aunque sea uno siquiera, de los seis que tengo bajo peso. Y que la gente se van y ven la forma de vida en la vida que yo estoy viviendo con todos mis hijos. A mí me da pena tener amigos aquí en la situación que yo estoy viviendo, a mí me da mucha pena. Porque si se va la gente y ven la situación que yo estoy en una situación de riesgo social, porque mi casa se está tumbando, no tengo ni para armar las paredes, me hicieron la plantecha pero no tengo ni para armar las paredes, ni costero, no fui a la municipalidad, le pedí a la funcionaria de la municipalidad si me podían ayudar con costero, me dijeron que no, que ellos no tienen forma de ayudarme, que yo arregle con carpa, con chapa, con lo que pueda, pero ellos no tienen manera. ¿Cómo puede ser que el gobierno no tenga cómo ayudarme? Siendo que acá en Misiones, donde entra más plata, el lugar más turístico es Misiones. ¿Y cómo puede ser que no haya plata para la gente humilde? A esa señora que vivía en el interior, que tenía la criatura se le murió bajo peso, es por culpa del gobierno. Directamente y nada más que del gobierno, porque ¿cómo puede ser? Que hagan lo posible los doctores, el gobierno, que vayan y me asistan. Yo quiero una asistencia social, sí o sí. Y no quiero para acá al año que viene, yo quiero este año, ahora en diciembre. Porque yo vine acá porque yo necesito el plan hambre cero por mi hijo. Porque no tengo nada para darle, ni en Navidad ni en... ¿Qué? ¿Mi hijo van a pasar con qué? ¿Con arroz vivo? ¿O voy a salir de casa por casa a pedir un pedazo de pan para mi hijo? Porque ellos no tienen una cena digna para Navidad. Y realmente están necesitando. Necesito. Yo realmente necesito porque el salario es para mandarlo a los chicos a la escuela. Yo la plata que agarro del salario para vestirle y mandarlo a los chicos a la escuela. ¿Y
qué comen. A veces se van sin desayunar, sin almorzar, se van a la escuela. Les falta necesidad. Y ellos están todos acostumbrados por la falta de alimentación. Necesitan alimentarse como la gente. Yo sí vengo acá porque necesito realmente, no voy a venir a reclamar si yo veo que mis hijos tienen y pueden. Si ellos no pueden, no es que van a, no es que voy a venir a pedir y voy a sacar el pan a otro chico que necesita. Si vengo porque realmente necesito. Realmente necesito. Es todo lo que quiero ver.